Seguimos en la mira con los periodistas Leonardo Abrecon, Romina Andioli, Patricia Madrid, Fede Comesaña. La campaña, lo que el esbozo este de campaña, o ya no esbozo, campaña, parece estar pautado por una característica que el debate político ya ha venido teniendo en los últimos tiempos, que es una subida de tono. La Confederación de Cámaras Empresariales, en un pronunciamiento bastante inédito, exhorta a los dirigentes políticos a bajar el tono de la campaña. Quería hablar en este último bloque sobre ese tema y sobre qué papel nos cabe. ¿Nosotros tenemos que dejar que se cuezan en ese caldo de confrontación o tenemos que mediar y llevar, poner los temas de manera que esa confrontación no entorpezca el debate sobre las grandes ideas? Yo, si pudiera, me tomaba un año sabático. Esa es la verdad. Te lo digo con total sinceridad. ¿Una década sabática no hay? Una década podría ser, pero este año de campaña... Yo siempre digo que es tremendo. Es tremendo. Yo siempre digo que tremendo. Tengo algunos colegas que conozco, me dicen, no, me encanta. Sí, sí. Yo no. Mi querido hermano Claudio Romanov. Me encantaba. Adoraba. Decía, es el campeonato del mundo para mí. Yo decía, no, Roma, la ve. Bueno, yo soy como vos. No quiero ni saber nada. ¿Pero qué hacemos? El otro día, ¿no? Ante esa chicana, ¿no? Que fue Álvaro Delgado que la tiró, decir, bueno, es la candidata, hablando de COSE, es la candidata del PIT-CNT, ¿no? Sí. Es una chicana tradicional con la cual desde los partidos tradicionales acusan a los candidatos del Frente Amplio. Era respondida, ¿no? Habitualmente, vos tenés muchas campañas como yo, como... Ay, si nosotros somos los candidatos del PIT-CNT, ustedes son los candidatos de las cámaras empresariales, ¿no? Exacto. Una cosa espantosa, ya gastada, ya no hueca, que no aporta nada. Ahora, si ya eso era espantoso, COSE la... Sos el candidato de Marcet, el de Astesiano, sos el candidato del narcotráfico. Ya la tiró a la... no sé, al talud, ¿no? Entonces, ante eso, ante una campaña que va a ser, ya veo, muy arrastrada, muy baja, muy... Y bueno, hagamos el esfuerzo nuestro de tratar de elevar eso, pero es difícil, ¿eh? ¿Mediamos, Romina, mediamos o los dejamos que se muestren tal cual son? No, yo creo que tenemos que dejar que se muestren tal cual son. Y a la vez poner los temas que capaz que no son tan marketineros o que los candidatos naturalmente no le dedican tanto, pero tener claro, bueno, los temas que nosotros entendemos en nuestro real saber, ser y entender y equivocándonos a veces, sí, con decir, bueno, a ver, yo considero que este tema es importante para la población. Yo creo, considero que la audiencia a la que voy quiere saber de esto, porque acá estamos hablando de 5 años de gobierno en temas de mediano y largo plazo, donde estamos hablando de situaciones que impactan en el día a día de la población. Eso, entonces, como estás planteando, es el ejercicio de la subjetividad, que la gente no comprende, que dice, no, tienen que ser objetivos. La objetividad no existe, exacto. Y es la valoración que hacemos profesional, y en eso nos equivocamos, como todos los profesionales se equivocan, ¿no? A veces le embocamos, a veces le erramos, pero bueno, tenemos esos principios. Nuestra tarea, una de ellas, como dice Romina, yo creo que es ir un poco más a fondo, ¿no? En ese mar, digamos, de propuesta que vaya a haber, y programas y demás. Lamentablemente, lo que ocurre en las campañas es que nos quedamos muchas veces en la espuma, ¿no? Que llega a la orilla y que es esa cuestión de que no te genera nada. Tal vez a mí, si me planteo cuál es el mayor desafío que siento que tiene el periodismo el año que viene, uh-huh, es estar muy atentos a la utilización de la tecnología en pos de enchastrar la campaña. Creo que en la vez pasada tuvimos una muestra muy clara con una campaña que fue muy sucia por parte de Juan Sartori, que llevó adelante prácticas que no habíamos visto en nuestro sistema político implementadas desde el punto de vista del marketing, la utilización del dinero, la utilización de las herramientas tecnológicas. Y este año, en esta oportunidad, tenemos un desafío aún mayor. Fede, hace algunas semanas atrás, en Así nos va, realizó su columna en base puramente a inteligencia artificial. Fede hizo 10 minutos de columna utilizando, ¿no?, los algoritmos y cómo podían reproducir con exactitud su voz, la cadencia de esa voz, el mensaje, ¿no?, que él había escrito. Y yo creo que ese desafío... Eso para mí es lo más desafiante que tenemos, el tratar de dilucidar...
ahora sí, ¿qué es lo que va a ser verdad de qué es lo que va a ser fake? Elaborado, digamos, fake, pero es un fake distinto. Sí, sí, donde no sabemos qué es lo que va a ser. Hubo una época en la que queríamos tener el testimonio, queríamos tener la grabación, queríamos tener el video, queríamos tener... Ahora, tener eso es un enorme riesgo, ¿no? Claro, porque el tema es que eso implica una verificación, implica saber si esa persona dijo efectivamente eso, el tratar de verificarlo, y si te lo niega, tratar de verificarlo aún más para estar seguro de, ¿no? De, yo creo que la cuestión tecnológica nos presenta un desafío inmenso desde el punto de vista periodístico. A mí lo que más me preocupa de todo eso y de la escala que puede llegar a tener todo eso, que es en realidad que toda esta tecnología y todo esto, la capacidad de emular una voz, una imagen, todo eso existe porque el cine nos lo viene mostrando, pero antes costaba millones. Claro. Ahora alguien con un poco de idea en tecnología lo puede sacar con unas horas de trabajo. Ese es el gran tema. Y a mí, más que la impostación de la verdad, lo que más me, o por lo menos la proliferación de la mentira, a mí lo que más me preocupa es la relativización de la verdad. Esto es, si es tan fácil impostar una voz, si andan tantos audios falsos en la vuelta, si andan tantas imágenes truchas mostrando cuestiones inmorales de candidatos, de personas públicas. Bueno, cuando aparezca algo que realmente sí es grave, la posibilidad de relativizarlo y de decir, bueno, no, esto en realidad fue hecho. Y si no hay un delito ahí atrás, nadie va a hacer un peritaje para demostrar que efectivamente iba a quedar como que pasa y en duda esa verdad. Creo que eso es algo que puede llegar a ser muy peligroso y donde el periodismo tiene un papel de curaduría de la información que hasta ahora no ha tenido, por más que la propaganda y la mentira es más vieja que la propia democracia. Ahí yo creo, nosotros tenemos un gran desafío, me parece. También un aspecto que sumaría es la cultura de la sociedad en esa materia, ¿no? De ser mucho más críticos y revisar mucho más. Yo hablaba con un analista en comunicación en Argentina y le preguntaba, bueno, ¿qué pasó en la campaña, ¿no? En la campaña política, este tipo de factores, ¿cuánto jugó? Y decían que mucho menos de lo que pensaban, porque también, entre otras cosas, como que en Argentina lo vienen trabajando o vienen insistiendo en este tema, ¿no? Nosotros acá me parece que no tenemos ese reflejo de la ciudadanía. Te llega el WhatsApp y lo reenvías, y si es cierto o no, anda a verificarlo, ¿no? Para nosotros es un gran desafío, pero creo que nos excede. Para ir redondeando, y como contracara de estos temas del tono de la campaña, de lo bajo que está el debate, ¿no? Hay algunos asuntos que arrastramos de décadas que según los expertos, teníamos a Fernando Figueira el otro día acá, con 170, 200 millones de dólares terminamos con la pobreza infantil, por ingreso, pero terminamos con la pobreza infantil y terminamos con la pobreza prácticamente en Uruguay por el peso que los niños tienen en los hogares pobres, ¿verdad? Hay un proyecto de Cristina Lustenberg que salió de una cámara y se durmió en la otra, ¿verdad? ¿Por qué piensan ustedes que temas tan sensibles para la sociedad no es posible que los dos bloques, porque acá no puede haber, digamos, no es un tema en el cual haya diferencias ideológicas, acá es plata, son 150 millones de dólares, no importa si vienen de la izquierda o de la derecha. Terminamos con la pobreza infantil, cuando hay ese, o sea, las jubilaciones le ponemos de los impuestos 3.500 millones de dólares, ¿no? Para poder pagar los 6.500 que cuestan las pasividades. ¿Por qué piensan ustedes que un tema tan sensible como el de los niños pobres, la política no puede lograr esos consensos? ¿Por qué? Mira, me sale para graficar además una cosa. Nosotros siempre discutimos mucho en perspectiva a nivel interno del el tratamiento de la rendición de cuentas, ¿no? Porque ahí hablamos un mes entero de 2 millones para acá, 3 millones para acá, ¿no? Y a veces es ínfimo y no cabe lugar un tema como este. Por una cuestión política, siempre se ha dicho, ¿no? Los niños y jóvenes no votan claramente. Pero después yo me
me alineo o me identifico con una cosa que se le ha escuchado decir a Agustín Iturralde, el economista en particular, el economista del SED, que señala que acá las políticas de Estado en Uruguay, más que por acuerdos, ¿no?, y por esa mesa común que nos gusta multipartidaria, acá lo que ha funcionado como política de Estado es cuando un gobierno encara determinado tema, marca un rumbo y el otro llega y no destruye, ¿no? Sino que lo continúa de alguna manera, lo sigue. Creo que las políticas de Estado que han funcionado han sido por ahí. No me imagino un diálogo en esa materia, no lo veo con este clima de campaña, lamentablemente, ¿no? Pero no veo que sea por ahí. ¿Por qué, Leo? Pregunta difícil. Pues no debería ser. O sea, digamos, políticamente debería rendir. Debería rendir, ¿no? Y digamos, es una cuestión que ya trasciende lo económico y trasciende lo político y se entala en el terreno de la ética. ¿Cómo cualquiera lo que quiere para sus hijos en su vida privada, los hombres públicos, los que tienen el poder, ¿por qué no? No se te ocurre. No tenemos la oficina, no tenemos la está todo organizado de otra manera, digamos. Porque el proyecto de Lustenberg lo que quiere hacer es poner el foco justamente en la infancia y sacárselo de las mil reparticiones que lo abordan medio de costado, pero no hay una que diga, bueno, esta es la oficina que centraliza y que se va a encargar de que no falte nada para la infancia. Me parece que empieza por ahí, es una. Después, las cuentas del Estado, como dice Romina, están todas atadas a que no sobra un peso, y entonces los 100.000 que se ahorran acá hay que dárselos que hay que sacarle a banderitas políticas, a colonización, ¿no? Para darle a fulanito, y en ese esquema no va, es decir, hay que romper el esquema y pensarlo de otra manera. ¿Pato? Bueno, creo que no es una respuesta sencilla. Yo la verdad que creo que la ley impulsada por Cristina Lustenberg es una ley necesaria y creo que se consiguió el consenso, ¿no? Al fin de cuentas en diputados. Después de 6 años, Pato, ¿eh? Bueno, sí, está bien. Y ahora está demorado en la Cámara. Lo que pasa que a veces yo lo que entiendo es que hay determinados grupos que ostentan el poder, que no necesariamente son políticos, sino que son esas pequeñas burocracias del Estado, pero que sumás una pequeña por acá, otra pequeña por acá y allá, y después tenés todo un entrelazado que no sabés muy bien, pero son como cuotas de poder que permanecen en determinados sectores. Ahora, creo que no depende solo de ordenar lo que son las partidas para los niños, que los recursos económicos. Creo que es un poco más abarcativo que eso. O sea, porque ¿cómo sacás a un niño de la pobreza si lo tenés viviendo en un rancho de lata en el medio del barro? Ni que hablar, es mucho más complejo el fenómeno. Pero por lo menos Porque entonces te preguntaría, ¿y por qué durante las últimas décadas que tuvimos bonanza económica, cómo es que no sacamos a los uruguayos de los asentamientos del barro? ¿Sí? ¿Por qué no establecimos una política, ¿sí?, de vivienda? Porque en su momento la quiso hacer el Frente, porque en su momento la quiso hacer Mujica con el Juntos, porque ahora también la quiso hacer esta administración. Y lo cierto es que, bueno, hubo avances, pero tú decís, ¿es significativo? ¿Es una política de shock? ¿Lograste sacar a 50.000, 60.000, 70.000 uruguayos del barro? No. Le tiro la pelota a Fede, pero el Uruguay tiene que crecer más de lo que crece, digamos. Creo que es el engaño en el que vivimos también, de repartamos lo que tenemos y con un reparto un poquito mejor vamos a solucionar. Y en realidad lo que tenemos que plantearnos es otro país que crezca de otra manera, con otra educación, con otro plan. Sí, pero creo que también le falta coraje, le falta valentía al sistema político, porque hay un componente de distribución, no distribución desde un punto de vista de estratos sociales, hay una cuestión de distribución intergeneracional de los recursos públicos. Tenemos la solidaridad, la empatía para transferirles una carga enorme, un 11% del PIB, a los sectores de mayor edad. Donde están, obviamente, en un extremo, digamos, de su vida, absolutamente vulnerable.
Ahora, hay otro extremo de la vida absolutamente vulnerable al que no le dedicamos ni un 2%, ni un 1. Entonces, y que es muy difícil para un partido político, para un candidato, vender un plan social. Porque cuando uno le da plata al veterano, la plata la recibe el veterano y genera esa empatía. Ahora, cuando le doy plata a un niño pobre, en realidad le estoy dando la plata a un adulto pobre que va a administrar ese dinero y qué tanto va a llegar al niño, qué tanto no. Todo eso empieza a aparecer en el imaginario popular. Y eso para un candidato, incluso para un candidato de izquierda, es muy difícil de venderlo. Porque lo que no hay antes es una solidaridad de la propia población que empatice con esa situación. Y entonces hoy tenemos que el 44% de los niños viven y están siendo mantenidos por el 20% más pobre de los uruguayos. El 8% de los niños están en el 20% más rico de los hogares. ¿Y qué culpa tiene Segurí de haber nacido de un lado y del otro? Y lo más probable es que le haya tocado del lado más pobre. Como sociedad, realmente ahí creo que nos está faltando demanda a los partidos políticos para decir, para más allá de cuestiones ideológicas y demás, bueno, hay una base que el Estado tiene que garantizar y si la sociedad está repartida de esta manera, quizás, bueno, haya que nivelar un poco y a veces dejar de lado este otro reclamo, el de los sectores de más edad. Muchachos, se nos fue el tiempo, pero antes de irnos, este libro es el último libro de Leonardo Abercorn. Caraguatá, una tatucera, dos vidas. Contame en dos minutos. ¿Dos minutos? Bueno, el Caraguatá fue la tatucera más grande del MLN y quedó marcada por dos vidas o dos muertes, la de Pascasio Báez y la de Walter Sansó. Es decir, a Pascasio Báez lo mata el MLN en Caraguatá y a Walter Sansó lo mata el ejército al tomar el Caraguatá. El libro es la historia del Caraguatá, es la historia de esos dos casos, pero es también, ese dos vidas puede entenderse también como las vidas de Ismael Bassini y Enrique Ozzano, que son dos tupamaros que estuvieron ahí, que vivieron todos estos acontecimientos, que hablan por primera vez y que yo cuento sus vidas a la vez que voy contando la historia, sí, del Caraguatá. Léanlo, cómprenlo, porque Leo escribe maravillosamente bien, la verdad, siempre son muy interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Romina, por haber estado. Gracias. Muchas a ustedes, gracias a vos, Gabriel. Gracias, Pato. Un gracias, gusto. Fede. Muchas gracias. Bueno, y le agradecemos al canal por habernos permitido hacer periodismo otro año más, a los auspiciantes. El año que viene vamos a estar en esta campaña electoral, que como dijimos, se vislumbra en principio con un discurso bastante duro, bastante violento por momentos. Los representantes a veces no nos representan, o al menos que no nos representen en esto, que los uruguayos tenemos problemas gravísimos, hay gente que la está pasando mal. Tratemos de pasar las fiestas en paz y no nos sumemos a estas voces que lo único que hacen es deprimir las cuestiones públicas. Nos despedimos hasta el año que viene, pero seguimos un bloque más con los colegas en nuestro canal de YouTube. Los esperamos ahí para seguir hablando de periodismo. Presentó El Verano Te Estaba Esperando, con Santander, beneficios en restaurantes, chiringuitos, heladerías y mucho más. Santander, el banco del verano. Bioxel, Cebel, Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal Especializada de Contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel, Inco, CUTSA, FNC, soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus, y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul. Estudio Brun Costa.
Grupo SACEM, una gran obra, se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047.